Las tres tendencias globales en la economía digital, estamos hablando de economía colaborativa, economía comparativa y economía disruptiva. Y si se han dado cuenta, en nuestro país hay todo un boom del tema startups, el tema de empresas digitales, y es un poco parte de lo que de alguna manera estamos tratando de construir acá en el ecosistema, ¿no? Nosotros nos preguntamos en Facebook qué mueve a las personas. La realidad es que en los últimos años, como plataforma, nosotros tratamos de generar en Facebook herramientas que le den a las personas la posibilidad de conectarse y hacer un mundo mucho más abierto. Podemos impactar con una campaña de performance y generar branding, y branding con performance. Podemos generar ventas con una campaña de branding. Lo que importa es cómo les hablamos y cómo les hablamos a los usuarios en cada uno de los diferentes momentos, en cada uno de los dispositivos y en cada una de las plataformas y formas de consumo. Facebook es la plataforma líder mobile en este momento. Entonces, el mundo se volvió mobile. Pueden lograr alcance masivo todo el día, como vimos. Prime time es todo el tiempo en Facebook, a comparación de otros medios tradicionales. El taller fue muy positivo, la verdad los conocimientos que nos dieron el día de hoy nos va a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas a tener un comportamiento más acorde a los tiempos de hoy a través de la herramienta mobile de Facebook. En primer lugar, felicitarlos por el rol que están cumpliendo, un rol muy importante, y decirles que sigan adelante porque realmente están impulsando el e-commerce en el país, algo que se necesita mucho y que definitivamente yo creo que van a ser un lo son y lo van a ser un jugador muy importante como promotor de esto en el país.